¿Qué tal, amigos de Medio Tiempo? Con el gusto de saludarlos. Vamos a desglosar la jornada número 9, que desafortunadamente trajo consecuencias en lesiones serias para algunos jugadores de nuestro torneo. Empezó el día viernes, donde Michael Orozco le da un pisotón fuerte a Irving Lozano, de los mejores jugadores que hay en la liga, el jugador que más falta recibe, ocasionándole una herida profunda y bastante grande. Era de tarjeta roja, el árbitro simplemente le muestra el cartón preventivo. Pero en el mismo partido, Franco Jara, también en una situación poco deportiva, le da un pisotón a la altura del muslo al jugador Guido Rodríguez, que también tiene que ser sustituido por esta fuerte entrada de este jugador, que no fue vista por ninguno del equipo arbitral. Y el sábado también tuvimos juegos complicados, donde también dos jugadores salen lesionados, uno de ellos Renato Ibarra en el partido León contra América, producto de una fuerte entrada que le hizo el Rifle Andrade, exjugador americanista. El árbitro simplemente también lo amonesta y era también de tarjeta roja. Un minuto después termina expulsando al jugador Pereira, que también hace una entrada bastante fuerte sobre Zamudio. Y más tarde en el partido Guadalajara contra Toluca, Rubén Zambuesa en el minuto 30 le da un pisotón en el tobillo al jugador Brizuela, ocasionándole también una lesión bastante seria. Por fortuna, aquí el árbitro Fernando Hernández toma una decisión correcta de expulsar al jugador toluqueño. Hubo varios jugadores expulsados en esta jornada, pero también hubo una situación muy complicada donde no se le concede un gol al equipo de Monterrey. El balón traspasó totalmente la línea de gol. Desafortunadamente, el ojo humano del árbitro asistente